en aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien en la cabeza estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Jesús. Dice el Evangelio de hoy que en el momento en que Jesús dice esto, estaba rodeado de éxito, sumergido en el éxito, entre la admiración general. ¿Cómo iban a entender los apóstoles que estaba hablándoles de la ya próxima crucifixión si en ese momento todo el mundo le aplaudía? Ahora bien, los cristianos, los católicos que vivían, o que hemos vivido, en un tipo de sociedad donde la mayoría era católica, incluso una parte importante católica practicante, donde la presión social era en contra de los que no iban a misa, especialmente en los pueblos, lugares de pocos habitantes, donde se conocía todo el mundo. ¿Cómo iban a entender aquellos, cómo íbamos a entender nosotros, si nos ha tocado eso, que llegaría el momento en el cual sucedería justo lo contrario? Ha cambiado todo tanto, tan rápidamente. Los cambios siempre se producen, pero suelen ser muchísimo más lentos. Ha cambiado todo tan rápidamente que lo que hace muy poco era malo, hoy es un derecho. No solamente es considerado bueno, sino que es considerado un derecho. Hace muy poco, y muchos de nosotros somos testigos de eso, el aborto era un delito. Hoy es un derecho. Y este es simplemente un ejemplo. Hace muy poco, el que no iba a misa era mal visto. El que no se casaba por la iglesia era mal visto. El que no bautizaba a sus hijos era mal visto. El que no llevaba a sus niños a la catequesis para la primera comunión era mal visto. Y era impensable que una persona muriera y no se hiciera un funeral por su alma. Impensable, al margen de la fe de la persona o incluso de los hijos. Había una presión social a favor de un comportamiento religioso, aunque a veces ese comportamiento fuera hipócrita. Había esa presión y se aceptaba ese comportamiento para no verse sometido a esa presión por parte de algunos. Hoy es justo lo contrario. Si a alguien le hubieran dicho en la España en que yo nací, y seguramente en otros países exactamente igual, y después, si a alguien le hubieran dicho, si le hubieran dicho a mis padres, o si me hubieran dicho a mí cuando era un adolescente, que lo que estamos viviendo ahora podía llegar a ocurrir, me habría extrañado tanto como se extrañaron los apóstoles, los discípulos, cuando el Señor en pleno éxito decía: «Me van a crucificar». Y dice: «¿Pero de qué está hablando? ¿Qué oscuras son estas palabras?». Y sin embargo el Señor preparó a los suyos, aunque ellos no se dejaron preparar, preparó a los suyos para la cruz. ¿Estamos preparados para la cruz? Porque estar preparados para el éxito, al menos teóricamente, es fácil. En la práctica no es tan fácil, porque muchos en el éxito es donde se hunden, se llenan de vicios. Bueno, pero al menos en la práctica, prepararse para el éxito, para el aplauso del mundo, es supuestamente fácil. Prepararse para el fracaso, prepararse para la persecución, prepararse para las críticas,
prepararse para ir contracorriente, prepararse para el martirio. ¿Estamos preparados para eso? Muchas veces me hago esta pregunta, muchas veces. Si no pienso en el martirio de la sangre, no pienso en ello. Estoy seguro de que, por doloroso que sea, a veces es un martirio precedido de espantosas torturas. Pero estoy seguro de que Dios da la gracia en ese momento para soportar esas torturas y ser fiel. Una gracia, por supuesto, de tipo extraordinario. Pienso en otros martirios, el martirio de la persecución quitándote el honor, el martirio que sufren muchos teniendo que renunciar a su trabajo o viéndose postergado en ese trabajo por ser fiel a su conciencia, el martirio que sufren nuestros adolescentes católicos, que quizás son en este momento los que más están soportando la persecución porque necesitan estar en una pandilla, en un grupo, y en ese grupo, si eres católico y si eres católico practicante y si tienes unos criterios rectos sobre comportamiento sexual, en ese grupo generalmente no te aceptan. El martirio que soportan también algunas o muchas esposas, también quizá algunos maridos, porque quieren llevar una vida matrimonial según enseña la Iglesia y su cónyuge no está dispuesto o dispuesta a eso. Ese martirio que no es de sangre, pero que es un martirio muy frecuente, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para decirle a Jesús, por ti, te amo tanto, te quiero amar tanto, aunque te ame mucho menos de lo que tú mereces, te quiero amar tanto, tanto, que estoy dispuesto a sufrir esa crítica, esa postergación, ese martirio por ti? Y estamos dispuestos no solamente a eso, sino también a aceptarlo como Él, no solo por Él, sino como Él. Muchas veces me hago esta pregunta, cuando defiendo la doctrina, cuando me enfrento y me cargo de enemigos de fuera de la Iglesia y de dentro de la Iglesia, cuando me siento criticado, juzgado, me pregunto, ¿lo hago por Cristo? Y me pregunto, ¿lo hago como Cristo? Por Cristo, le amo tanto como para aceptar lo que me viene encima por Él. Pero no solo eso, lo hago como Él, por Cristo y como Cristo. Por Cristo, por amor a Jesús, aceptar la persecución. Como Cristo, es decir, poniendo la otra mejilla, no devolviendo mal por mal, rezando por nuestros enemigos, diciendo lo que hay que decir siempre con amor, dando oportunidades a los que dicen que quieren convertirse, aunque tengamos la sospecha de que no es verdad. Por Cristo defender la fe, por Cristo, pero como Cristo, también como Cristo, defender la fe. El Cristo que murió en la cruz, pero el Cristo que murió perdonando a sus enemigos, el Cristo que nos enseñó que tenemos que perdonar porque necesitamos ser perdonados. Las palabras del Señor nos preparan para la cruz, aunque nosotros no queramos entenderlo. Nos han preparado siempre para la cruz. Pidámosle al Señor que llene nuestro corazón de amor a Él, para que por Él estemos dispuestos a esa cruz, aunque no sea la del derramamiento de sangre, pero para que además abracemos esa cruz como Él la abrazó, sin odio, sin rencor, sin violencia, sin agresividad, estando dispuestos continuamente a amar y a perdonar a nuestros enemigos. Que así sea.